Yo soy Adriana Rojas Tam, madre de Pablo Cristian Larumbe Rojas, acusado de un crimen que no cometió. Estamos devastados toda la familia, porque lo único que yo le pido a la justicia es que me regresen a mi hijo, que es inocente. Lo tienen sin una sola imputación directa, sin una sola prueba. Jugaban volados por 200, 300 pesos para ver si su figura valía 100 más, su figura valía 100 menos. Venía con otro que a su hermano o su primo. No hay vez que me vaya que no piense en él y en la situación en la que está. Y lo feo que le está pasando por algo que no hizo. Yo pido a la gente que si está viendo este video, pues ayude a que se esclarezca la verdad. O sea, yo lo único que estoy pidiendo es justicia y que se vea la verdad de este caso tan atroz y sin pruebas que no puedo creer o concebir que la justicia mexicana te encierre solo porque desapareció un amigo que conocías. Pablo es una persona que lleva 3 años, 8 meses en prisión. Con eso casi digo todo, que ha sobrevivido en una celda de alta seguridad. Nunca jamás lo sacan en el día, en la tarde, en la noche, más que una hora cuando lo sacan a caminar en la madrugada, sin ropa. Cada que voy a visitar a mi hijo, no sé si sea la última vez que lo veo, porque es muy difícil estar allí, mezclarse con tanta gente, con tantos problemas y no involucrarse, es muy difícil. Yo de hecho llego al reclusorio y abrazo a todos porque es un lugar muy feo, muy triste. Solo que siento, pues se siente impotencia, siento coraje, me da miedo por él. Inclusive un día que lo fuimos a visitar, apuñalaron a una de las personas que comparte celda con él. Y el miedo de que lo cambien de zona, miedo de que le pase algo a él, pues siempre es vivir. Pues no sabes si es la última vez que lo vas a ver, o la última vez que te va a hablar, o no sé, se siente horrible. Es algo que no se merece. Nadie. No puedo creer o concebir que la justicia mexicana te encierre solo porque desapareció un amigo que conocías. Pues yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que estoy muerta. O sea, yo ya no tengo vida propia y claro que es una tontería pues, quererme cambiar por él, no puedo. Pero desde que está él allí, yo no salgo, a no ser para defenderlo. Yo estoy igual que él, encerrada, porque yo no puedo, cada que me acuesto en mi cama, es una agonía porque él lleva durmiendo en el piso 3 años, 8 meses. Tu tía, todos estamos devastados y extrañándolo, porque es el que siempre nos daba el impulso para seguir, el motor. El motor de saber que la vida es bonita. Pablo, la lucha sigue y jamás va a parar. No importa lo que digan los abogados, no importa cuánta gente se quiera poner en tu contra, nosotros vamos a seguir luchando por ti. No importa lo que pase.